tengo aquí también dos nuevas plantas de chile, que son tallitos que le quité a las plantas principales. Espero que puedan echar raíces también y puedan crecer y desarrollarse como una planta nueva, independiente. Aquí coloqué una de las siamesas, la más pequeñita. Ya tiene flores. Y bueno, espero que no sufra mucho y que pueda desarrollar sus raíces. Quizás sería bueno que le quitara las flores. Pero bueno, ya iremos viendo. Y por acá tenemos las otras dos plantas, ya con más espacio para que puedan crecer. Les mejoré un poco su sustrato con perlita y fibra de coco, ya que pues aquí lo principal de lo que está formado es de hojas y de tierra del jardín. Y bueno, ya solamente les falta un riego, un buen riego, para que las raíces queden bien, bien abrazaditas a la tierra. Bueno, miren, aquí le estoy apostando a tener dos plantas separadas. Espero no perderlas porque ya tienen muchos frutos y flores. A estas no se las voy a quitar. Pero bueno, hoy es un día con un clima muy agradable que creo que es bueno para el trasplante. Y pues así es el huerto. Hay que rifársela, a veces hay que apostarle a mejorar y tomar el riesgo. No siempre se gana, pero qué tal si sí. Les iré contando en otros videos. Hasta pronto.